fitness, en este caso Grass. ¿Para el Parque Fátima? No, para diversos parques. Para diversos parques. ¿Y no se le ha realizado ningún pago? Ningún pago. Pero ¿cómo son de descarados esta gente que hasta se han dado el lujo de desaparecer el expediente? Usted también es proveedor. Sí, proveedor. Claro, esto es importante. Igualmente, nosotros hemos hecho el servicio de mantenimiento de las áreas verdes de del cementerio. Todo el mantenimiento de áreas verdes. Hemos hecho plantaciones, hemos arreglado todos los jardines de todo el cementerio en general, un servicio. El mantenimiento, ¿y le han pagado, señor? Hasta ahora no deben ni un sol, ni un centavo. ¿Cuánto es lo que le deben? 48.800. Lo único que saben decir, que nos espere, o para tal semana, para tal fecha te programamos, te vuelven a programar, reprogramar y nunca te contestan. ¿Y desde cuándo se da esta situación? 2022. Señorita, estos son unos sinvergüenzas, acá tienen matones y no nos quieren pagar, no nos quieren pagar. Mire, a mí me deben 179 mil soles desde 2022 y me vienen diciendo todos los días de que ya me van a pagar, me hacen depósitos falsos. Esa es la burla que este alcalde hace con el proveedor. Con mis proveedores yo estoy al día de mi gestión, los que me proveen el gras, los árboles, los que me proveen el asfalto, con esa gente yo estoy al día. Pero nadie me obliga, que quede bien claro, a pagar deudas anteriores. Yo lo voy a hacer, vamos a reconocer la deuda, pero no es mi prioridad. Ellos van a tener que esperar pacientemente cuando tengamos un poco más de dinero para poder cumplir esa deuda, que repito, no es nuestra, es de la gestión anterior. En tal caso, que vayan a cobrarle a la casa el señor Miyachiro, porque él fue el que le metió cabeza, no yo. Los proveedores que han llegado hasta aquí, hasta la puerta de la Municipalidad de Chorrillos para exigir sus pagos. Esperemos pues que tengan una pronta respuesta. De esta manera arrancamos el programa hoy fin de semana, señores, con tremenda denuncia a las afueras del municipio de Chorrillos, donde muchos proveedores, según su propio testimonio y denuncia, aseguran no se les paga sumas exorbitantes a 120 mil soles, 45 mil soles, 179 mil soles, por proveer unos toldos, otro gras, distintos servicios. Algo que con lágrimas en los ojos, una de las denunciantes enseña ahí su documento de pedido para que le paguen hace mucho tiempo, de 2022, es lo que ellos aseguran, que habría tenido esta deuda y que hasta el momento no se cancela. Pero además, el día de ayer nuestra reportera ha estado en el municipio tratando de buscar la versión del alcalde. El alcalde actual, el señor Velasco, ha estado ahí con nosotros, pero además me cuenta producción también que nuestra reportera y nuestro camarógrafo han estado dentro de él, del predio, del municipio, aparentemente y presuntamente retenidos, sí, han estado, es lo que me dice, y me causa sorpresa porque es que de esa manera habrían actuado con nuestro equipo de producción, si lo que han hecho es ir a buscar la versión de ambas partes para que puedan tener todo, digamos, consensuado en información y darle lo mejor al público que nos ve todos los días y además acotando a los denunciantes que merecen ser escuchados en todo caso. Pero citando lo que ha dicho el actual alcalde, el señor Velasco, ha dicho que esa deuda arrastra desde gobiernos o gestiones pasadas, que no es la de él, que él no tiene nada que ver con esa deuda. Pero según lo que dicen los denunciantes, es que ellos deberían hacerse responsables. La pregunta es, ¿está judicializado ese tema? ¿Hay algún proceso judicial? Porque si fuese el caso, se tendría que esperar que se sentencie para que recién se ejecute el pago. Pero también ha dicho el alcalde que ahorita ellos no tienen la prioridad de poder pagar, ¿no? Pagar este hecho. Vamos a irnos con